Amabost eta hogeita bat. Eta honek jakina, nahita nahi ez. Aimarren eta Beroitzen aurkako final aurreko hartako azken tantua ekarri digu gogora. Ainoa Nafarroatik, aupa xala eta laskura indio, oraindik ere bultzaka, ez da hogeizki. Alaitz Bidesek, Baionatik internet bidez gaurko finala ikusten goraintzia, aita zuri ere. Zenbat bazterretatik, gaurko finalari begira pilotazaleak. Zale ez direnak zaletzeko moduko ikuskizuna baitira hauek. Nahi darrere, auritzetik, xala eta laskuri bultzaka. Bueno, va, leen dulce y rícita, según el Josan. Se fumara un título que a lo largo del partido se ha merecido que se lo llevaran a La Rioja. Tanto por la actuación de Titín como sobre todo por la décimo cete de David Merino, que todo el mundo está viendo que tenemos en perspectiva uno de los grandes zagueros de la época. Eduardo Gómez Elitzak. Eta hemen nahikoa istilu bada. Batzuek ja hau ez dela bidezkoa eta dagoen bezala itzuli egin behar duela diote. Beste berriz Iñaki Lertxundik esate baterako zuiter bidez galdera zenbat denbora egon daiteke aldageletan. Araudian ez du hori zehazten. Ber barkatu. Circunstancias adversas para todos, para los pelotaris, para los que están esperando, para todos, Joaquín. Sí, la verdad que nadie desea esto, pero creo que a lo largo del partido la dureza y la tensión de una final se ha pasado factura a nivel muscular y tienen ahí, es uno en los gemelos y otro en el cuádriceps, están ahí a ver si los apañamos para poder terminar el partido. Aquí, ahí Aitor Zubieta que es bat. Aitor, será, tan antzoko txarra. Bai, ez egia da, hau ez da hona gino, ez erritmoa era bat hausten du, nik ulertzen dute jendearen kexak, normala da, baina, bueno, medikoa da, kaso hauetan bere iritzia baten duena, noiz atera, noiz gendetu partidua, eta orain goz ezer ez duen esan, ba, itxaren egin behar, ez, nire bikotearen zat, ba, ez da hona argi dago, baina, bueno, itxaren ingo dugu, eta, bueno, ez da, ja, ez erlarria izan dintzat. Zerrik asko. Lengoan, pelatz hartu zuen nahi torzuri eta... Hemen da, David Merino. Lauan utzi zuen. Zuri eginda da. Horren ostiralean esiko da. Buruz buruko txapuk eta nagusia. Bila guztiz, jokatzeko moduan aldago. Bai, bai, bila daude nekatuta, bai, laskuta, bai, David. Bila daude hankatako arazoak egin eta harik ez dituzte arazoak izango doni bukatzeko, baina nahiko nekatuta daude bilak, hankak... Gemeloa, kuadrize, izkiok eta ez dakize esan dituen medikoa, baina, bueno, nekeen eragina da. Erkiz, kargazko. Esaten hain nintzai zuen moduan, datorren ostiralean, han izango dituzue Urduñan, egun berean bada, sakanan promozio txapelketako partida bat, Ezkurdiak eta Gorkak jokatuko dute, baina gu, Urduñan izango gara, buruzburuko txapelketa nagusiaren hasierako norgehiagokan, alde batetik, Gontzalez bestetik Urrutiko etxea. Beraz, bakizue, ostiral gauean ere, izango da, zerekin gozatu. Eraman Merino, erantzuna ona. Arinatea, ondo ikusi, Askurain. Bi atzelaria garazuekin. Urduritasuna eragindako ere, bai. Motore,
eso que está escupicando es que oye escarpa bicaña gora la bucatu gora yo ensayo las curañi o gaita vieta amabos Errioxarrak txapeldun, lehendabiziko aldiz, pilotaren historian bikote Errioxar bat, txapeldun, laugarren txapela, titin irugarren arentzat, historian 43 urterekin txapela, binakako txapela lortu duen lehendabiziko pilotaria, eta lehendabiziko txapela, David Merino gaztearentzat. 22 urte besterik ez dagoeneko goren gorenean txapelketa ikaragarria egin du txapelketako atzelaririk onena izan da eta gainera izan da. Parece una forma de hablar. Hauxe da ben dagoen giro, hauxe. David, te comentaba que se dice muchas veces que hay que sufrir para ganar una txapela y lo tuyo sí que ha sido sufrir. La verdad que ha sido un partido súper duro en una final. Siempre es dura, bueno, a mí me ha tocado, pero la verdad es que esto es la hostia. No, pues, no tengo palabras. Y la verdad que es la hostia. Y ganar además con Titi. ¿Con quién y con Titi? Pues sí, la verdad que es más grande de todos los tiempos para mí. El delantero riojano para mí es un ídolo y poder conseguir una chapela para mí es un sueño. No es que lo diga, es que es verdad que. Yo 10 años soñaba ganar el Chablac Bain, lo que he conseguido. A mí no puedo pedir más. Impresionante el partido que has jugado, impresionante. La verdad que sí, no me puedo quejar, no es una final. Las piernas no responden como un partido normal. Se sufre más, no me responden bien, pero bueno, hemos conseguido ganar, que en Liga 22. Y las finales son para ganarlas, no para jugarlas. Yo hemos conseguido ganar, que es importantísimo. Luego, ganar es una cosa de ganar contra dos pelotaris como Xavi y Lasagna. Sí, sí, la verdad que sí, que no me puedo pedir más. Ojalá contra Zagna, Escurain, dos de los más grandes. Ir en el momento y con Titi, ¿no? Lo que ha dicho antes, ¿no? Para mí esto es la hostia, la verdad. La mente que había, todo, no puedo pedir más. Tiene especial para la afición rioja. Sí, sí, la verdad que sí, que se lo vean, se meten todas después de todo el partido. Gusta. Aquí no, 3.000 personas aquí. Había repartido, pero la verdad que los riojanos, la verdad que pronto la sierra. ¿Para quién es esta chapela? Bueno, yo creo que hay que dedicar a todos que han estado conmigo durante todo este tiempo. Recuerdo cuando estaba mal. La enfermedad, todo, siempre ha estado conmigo Chema, que fue uno de los partidos aquí, todos. Y ayer con Juan, con Irujo, y me dijo que la dedicara, así que llamó por él. Gracias. Vale, vale. Pues. Bai, eta David Merino entzun duzu eta ondoan Augusto Ibañez Titin Urugarrena dut. Titin, soriona. Gracias, gracias. Emocionadísimo. Sí, es para estar, la verdad es que, bueno, hemos sufrido. Sí, un campeonato que los dos creo que lo merecíamos y bueno, hoy toda esta gente, por toda la afición, mi mujer, mis hijos, toda la familia, pues bueno, es para estar emocionado y bueno, esto es deporte y la pelota pues bueno, tiene estos momentos de alegría, de emoción y muy, muy agradecido a todos, a David, a Joaquín. Ya te he dicho, como yo te comentaba antes, y no agradecía a la pelota porque esto, pues bueno, con palabras no se puede describir. Cuarta chapela en el Parejas y el campeón más veterano de la historia. Bueno, esos son datos que están ahí, bueno, serán para recordar, pero bueno, yo para mí siempre he dicho, y ahora por ganar o perder la final, pues lo importante es estar, ser competitivo, poder jugar. Ante este público, esta gente en los frontones, en los campeonatos, y poder seguir disfrutando de la pelota, que para mí es lo más importante. Vaya partidazo del chaval. ¿Cómo? Vaya partidazo, digo, del chaval. Sí, bueno, aquí sabíamos que teníamos que sufrir. Este es un frontón muy duro, sobre todo para los zagueros. Sabíamos que desde el principio pues ellos iban a hacer su juego. La Escurain también ha estado enorme. Los dos delanteros, pues bueno, era difícil entrar y poder jugar adelante, y la verdad es que se lo ha merecido. Es un gran campeón, es un chaval que bueno, para mí, pues la verdad es que ha sido un placer jugar con él, me ha ayudado mucho, hemos cogido los dos mucha, mucha confianza y bueno, así es un placer poder jugar a pelota. Sorionak, eskerrik asko. Merino eta Titin bi irabazleen hitzak, iritziak, bildu ditugu, sentipenak, oso unkituta biak ere, normalaen moduan, Titinek debuta egin zuenean,
oinez ikasi berria zen David Merino. Eta elkarrekin irabazi dute batak 43, besteak 22. Elkarrekin bat arnasa pixka bat hartzen dugun denok. Txapeldun orde, Xala eta Laskurain. Irribarretsu, baina nik uste tristura latza izango dutela barruan. Lapurtarrak eta Gipuzkoarrak eta hemen dituzue kopari gaundienak. Altxatzen Trizioko izarra hundia, Trizioko izar historikoa eta Bilar detorreko izar piztu berria. Bikote latza hundia osatu dute. Elkarrekin jarriko ote dituzte ba, etorri gintuan egun batean, Josean, bikoteak nola osatuko ote zituzten eta artean erabaki gabe zegoenean. Eta ba, igual, herri Josean partidu batzu jartzeko eta bar da. Bikote dute bikoterik eta bikote latza osatu dute. Ba, ikeragarri, bat txapel eta guztien esan duena, Merino ikusgarrizko txapelketa, hendik bukara, noen dio momentu. Eta hain dititinek pelotai abileek eta pelota aurren arrametako tantoa ondo bukatzen di, defensa latza, langile, pelota kendu. Ba, bikote ona osatu dute eta txapelketan partioa ondo ikin dizkie. Da ukean guztien eman die. Bai, horixe. Gustura dago titin zaharra. 43 urte. Eta pelota asko mutu Errioxan, eh? Alkarrekin da oso pelota zale beroa, Errioxarra, eta zurtan zerek. Pelota zale guztien, zurtan. Ardo trago bat egin, zatotik.